Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Ok, de verdad, casi no tenemos luces en la casa. Como este es el único cuarto con luz, por eso estoy grabando aquí. Como si puedes ver, si vamos a mi oficina, o los baños, o la cocina, o lo que sea, como no hay luz. Entonces, vamos al cuarto de cama. Eso es el nombre. Muy técnica, ¿no? Aquí, bueno, voy a sentarme cerca de la ventana porque hay un poco de luz que queda del sol. Un poco. Ok, estoy muy emocionada. Voy a decirles... eso era muy cerca. Metas del año nuevo. Creo que otro nombre mejor. Oh, también te gusta mi camiseta. Lo compré en Europa. Es como mi camiseta de Europa ahora. Yo voy a nombrarlo así. Bueno, mira quién es muy grande ahora. Oh, cosita. ¿Quieres sentar en mi hombro? Oh, sí. Bueno, cada año es muy popular hacer como se dice, New Year's Resolutions o propósitos de año nuevo. Entonces, yo escribí algunos. Capitos también. Capitos, ¿qué son tus propósitos de año nuevo? Qué profundo. Bueno, yo escribí algunos de los míos y quiero mostrarles. Y yo quiero que ustedes piensen en los tuyos también y escriben listas cuando yo estoy haciéndolo también. Y pueden como mandármelos en Twitter con hashtag lele2017. Eso es el año, ¿sí? Bueno, con hashtag lele2017, el hashtag está abajo también. Vamos a compartir nuestros propósitos de año nuevo. Los míos, muchos, son como sobre mi horario, en qué quiero hacer cada día para mejorar como mis días y no mirar tanto a Netflix. Entonces, ya, voy a mostrarles, ¿ok? Estas son algunas de mis metas. Metas 2017. Horario metas. Este es el horario. Es que usualmente yo como duermo hasta las... no sé, mucho. Pero tengo una meta en despertarme a las 5 de la mañana. Eso es muy extraño, pero yo estaba leyendo, que es otra cosa que estoy empezando a hacer. Estoy tratando como hacer cosas diferentes, pero yo estaba leyendo sobre como tiempos en que personas levantan y yo aprendí que personas muy creativas le gustan como la noche, y a mí me encanta la noche, me encanta crear, como yo puedo quedarme despierta por toda la noche, pero hay un tipo de persona que le encanta la mañana. Con eso viene como mucho como motivación, hacer muchas cosas en el día, y creo que yo quiero los dos. Yo quiero hacer muchas, muchas cosas, y a veces como es como casi noche y no he los hecho. Entonces yo quiero cambiar en ser una persona no de noche, porque ya estoy así, pero de la mañana. Y eso va a estar muy, muy, muy difícil, pero vamos a hacerlo juntos. De verdad voy a hacer un video mañana. Cada domingo quiero hacer como una de mi vida, como subí ayer, pero mañana vamos a hacer una expectativa contra realidad de mi nuevo horario. Voy a ver si lo puedo seguir y voy a traer ustedes conmigo, pero eso es el video de mañana, creo. Vamos a levantarnos a las 5 de la mañana y voy a estar no muy feliz. Bueno, pero sí, este es mi plan, ¿ok? Vamos a ver mañana si lo puedo hacer. Oh, también en un rato, cuando ustedes empiezan a escribir tus metas, no necesitan ser como solo de horario. Eso es lo mío, pero hay otras metas, como yo tengo otras también, que voy a mostrarles más tarde, pero puede ser como, you know, quiero comer bien, quiero hacer ejercicios, you know, más ejercicios, quiero como... vas a ver, vas a ver. Hay muchas cosas. Probablemente no muchos van a cambiar su horario, pero solo es en mi vida, eso es que yo quiero hacer ahora. Bueno, sigamos con mi nuevo extraño horario. Lo que lo puedo ver hacer. 5 de la mañana, despertar y planear. Como planear es como planear videos, qué quiero hacer ese día, como mi semana tal vez, no sé, planear mi vida. Porque a veces yo me despierto a las 12 de la tarde y estoy como, ¿qué debo hacer hoy? Y estoy así como por como horas pensando, ¿qué debo hacer hoy? Entonces, este es mi tiempo, planear qué videos quiero hacer, qué quiero hacer con mi vida, qué quiero subir en Instagram hoy. Planear más. Entonces, ya, despertar y planear.
a las 5 de la mañana quiero practicar mi guitarra. Y eso es porque siempre lo hago como en el fin de mi día y estoy demasiado cansada como hacerlo. Entonces yo estoy intentando hacer de nuevo en hacerlo como casi la primera cosa en mi día. Entonces no sé si voy a querer cantar a las 6 de la mañana, pero yo quiero mejorar en tocar la guitarra también, como cosas más que acordes, cosas más complicados, si esto tiene sentido. Oh, ¿sabes qué? Casi olvidé decirles. Tal vez quiero empezar a hacer covers en mi canal de música, que está aquí. Si no me sigues en mi canal de música, oh, yo acabo de subir un video de verdad hoy en este canal de Club Media Fest Chile, como behind the scenes, detrás del escenario. Si no han visto, vayan a verlo, está aquí. Oh, la luz, un poco de la luz. ¿Qué queda? No mucho queda. Entonces, sí, eso es guitarra. ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, a las 7. Entonces tenemos despertar, planear, guitarra. A las 7, desayuno y calentar voz. Pues, yo acabo de darme cuenta que yo debo calentar mi voz antes de tocar la guitarra, pero quiero como empezar a comer, que vas a ver, ya, comer bien. Entonces voy a como empezar, cocinar más saludable. Entonces, 7. Desayuno y beso no, entonces, Vete de mi vida, Lenay. 7:30, comer, porque ese es como cocinar, eso es que debo escribir, pero mi marcador está en el otro cuarto y no quiero caminar. Y 8 de la mañana, ejercicios por una hora. Queremos hacer ejercicios. 9, ducharme, pelo, maquillaje. Me di a mí misma, como yo. Hay 2 horas para hacer eso porque me toma mucho tiempo hacer mi pelo. Mi pelo es muy, muy rizada, pero tú vas a ver mañana. Pues tengo un video como cómo arreglo mi pelo en mi canal. Si buscas en YouTube como Lele, cómo arreglo mi pelo, vas a encontrarlo y vas a ver mi pelo antes y después. Y a las 11 de la mañana quiero hacer un musical y quiero grabar videos para YouTube. Entonces, es como totalmente al revés, como es mi horario ahora, como ahora estoy como levantando cuando levanto y estoy como planeando, pero siempre como hay millones de maneras que se puede hacer un video, entonces a veces estoy como planeando un video por demasiado tiempo, entonces por aquí yo tengo 1 hora planearlo y creo que eso me va a ayudar en como tal vez hacer videos un poco más tempranos, porque ustedes saben que me gusta subir más tarde. Ok, otras metas. Este es donde ustedes si tienen un papel y un lápiz ahora, o una computadora, o un teléfono, sería genial si puedes escribirlo, porque me encanta escribirlo y verlo más tarde, y como si escribes la fecha, o como metas, ¿qué era la palabra otra vez? Algo de año nuevo. ¡Ah! ¿Propósitos? ¿Propósitos de año nuevo? Creo que es ahora. Ahora cuando estamos escribiendo tus metas o propósitos de año nuevo, voy a darles algunas ideas, pero yo quiero que ustedes de verdad piensen en qué quieren hacer, cómo quieren mejorar su vida, qué quieres ser, pensar en el muy muy futuro. Y como necesitas hacer pasos muy muy pequeños para llegar ya. Yo quiero que ustedes piensen en qué quieren hacer en el año nuevo. Mira, estas son mis otras metas. Yo quiero comer mejor. Ya creo que como muy bien, pero como saludable. Pero yo quiero comer aún más saludable. Un poco menos galletas. Me gustan galletas. Yo quiero hablar con mi familia y amigas en Minnesota más. Yo hablo con mis padres de vez en cuando, pero de vez en cuando no quiero hablar por el teléfono. Pero es mi familia y yo quiero tomar más tiempo en como llamarles. Y eso es una de mis metas. Y también mis amigas en Minnesota, mi mejor amiga Liz, estábamos como peleando un poco y no hablamos por como 2 meses porque ella estaba enojada conmigo y yo estaba enojada con ella por estar enojada conmigo. Entonces, hasta Navidad en Minnesota como fuimos a tomar café y como hablamos de por qué estábamos enojados y ahora estamos bien. Pero yo, eso es meta, como hablar con Liz más y hablar con mis amigas en Minnesota. Entonces, también quiero encontrar una iglesia en Chile. Eso es una de mis metas porque es muy fácil no hacerlo, pero yo quiero como hacer amigos y ya, y como conocer personas. Y también clases de baile. Yo quiero como tomar algunos. Entonces voy a buscar tal vez eso aquí también. Pero ya, esas son algunas de mis metas de este año. ¿Cuáles son tus propósitos?
metas de este año. Yo quiero que ustedes de verdad piensen, porque este es muy importante. Pensar en lo que quieren en su vida, qué quieren ser, y tomar pasos muy pequeños cada día llegar. Así, yo quiero que ustedes como escriban sus metas y escriban debajo de tus metas muy largas como los pasos que necesitas hacer. Entonces, no sé, yo quería darles un poco de inspiración y como motivación, porque es muy como emocionante planear y como tener metas. Y la cosa es que yo estoy emocionada ahora, pero a las 5 de la mañana no voy a estar emocionada. Yo voy a estar, tal vez por el primer día y tal vez la segunda, pero yo sé que el quinto y el sexto y el séptimo y no sé cómo se dice los otros, pero no voy a estar muy emocionada. Cada día no va a sentir muy bien levantarme así, pero en un año, como en algunos meses o en años, no sé, pero en muy en el futuro, yo va a sentir muy bien. No como los pasitos hacerlo, pero necesitas recordar que eso es como el trabajo duro que necesitas hacer como llegar. Entonces, por favor, escriba tus metas y tus propósitos. Yo quiero como motivarles que siempre no va a sentir muy muy genial, porque ahora vamos a estar como, ya, yeah, podemos hacerlo, pero en algunos días vamos a estar como, oh, no quiero, como si es tu meta es ejercicio, tu meta es como hacer tu tarea o como hacer algo. No sé, no va a sentir muy genial todo el tiempo, pero necesitas recordar que cada paso es muy muy importante y no vas a estar muy emocionada a hacerlo cada vez, pero en el futuro vas a estar muy muy feliz que lo hizo, si eso tiene sentido. Entonces, tratar no pensar en como el momento, si no siente muy muy genial, como siempre hay un voz que dice como, oh, pero you know, fuiste a dormir muy tarde, puedes dormir, puedes empujar tu alarma y dormir más, pero no, porque en el futuro este paso es importante, como el ejemplo de ejercicios. Oh, no necesitas hacer ejercicios hoy, porque caminaste a tu cocina muchas veces hoy y eso es suficiente, no sé. Pero no, ignora esa voz, piensa en el futuro, porque vas a estar muy feliz que tomaste los pasos pequeños para llegar a ese paso más grande del futuro. Y eso tiene sentido, porque es muy muy fácil como hacer una cosa por algunos días y estar emocionada, pero rendirse después de eso, porque nada es fácil. Si quieres llegar a un lugar, no va a estar fácil. Entonces, es muy emocionada escribir estas metas y debes estar emocionada, pero en algunos días cuando no estamos emocionadas, necesitamos recordar que eso es muy normal y necesitas seguir porque vale la pena, porque van a estar días emocionadas en hacer los pasos y no. Ojalá que eso tuvo un poco sentido. Y yo quiero ver tus metas. Mándamelos en Twitter. Y ustedes como pueden, este es como compartir con todos nosotros. Ustedes pueden ver como el hashtag también y ver qué estamos haciendo. Entonces ya, nos vemos en Twitter. Mi Twitter es @lenaychantel. Está abajo. Ya salió la luz como completamente. Oh no, un poco, pero no está llegando aquí. Pues, esas son mis metas. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana. Probablemente mañana voy a hacerlo. Como, yeah, primer día. Pero los otros, pero ya, vamos a ver. Los amo mucho, mucho, mucho. Estoy emocionada de ver tus goals. Como, de verdad, yo quiero que ustedes tomen el tiempo y pensar en tus metas ahora. Porque me encanta escribir metas. Y, ya, yeah, y escribir los pasitos que necesitas hacer cada día para llegar a sus metas. Y estoy emocionada de leerlos en Twitter. Y los amo mucho, mucho, mucho. Te doy muchos besos. Eso era un beso muy extraño. Goodbye. ¿Sabes qué? Yo acabo de pensar en este. Yo casi como empecé a editar este video para subirlo y yo pensé en este. Ok, porque va a estar muy emocionante, pero muy difícil. ¿Ves? Como hacer, you know, todos los pasitos, pero va a estar vale la pena. Pero estamos haciéndolo juntos. Bueno, mi idea era como en algunos días, no, en algunos como meses o en un año o como muy en el futuro, voy a ver cómo estamos haciendo. Yo y ustedes voy a como hacer un video como cómo estamos haciendo. Y ustedes necesitan decirme cómo están haciendo con tus metas, ¿ok? Entonces, vamos a, no sé, en como un mes tal vez. ¡Oh, un mes! Sí, si podemos. ¡Oh! Olvidé decir eso. Un mes está perfecto. Porque yo oí como nuevos hábitos en su vida, como si quieres hacer algo nuevo, como ejercicios o algo. Es difícil cambiar qué estás haciendo en tu vida, pero si lo haces una cosa por 21 días, no sé por qué oí eso, pero sí, empieza a ser más fácil después de eso. Entonces,
si podemos durar el mes primero en hacer como nuevos hábitos de cualquier cosa que queremos hacer en nuestra vida, creo que es un poco más fácil después de eso. No sé, eso es que hoy vamos a aprender eso juntos, si es verdad o no. Eso es, ustedes pueden ver en el reflejo qué guapos son. entonces sí, voy a ver en un mes cómo estamos con nuestras metas y ojalá todos nosotros estamos como, sí, y ahora es un poco más fácil, por fin, como justo ahora, en un mes. O tal vez estamos como, sí, estamos haciéndolo, pero todavía es muy difícil y ojalá que va a estar más fácil. O yo voy a decir, me levanté a las 12 de la tarde. Ojalá que no rendimos. Ok, pero vamos a ver en un mes y tal vez en un año, pero en un mes primero. Vamos a hacer nuestras metas por un mes, ok? Dame 5.